Como parte del proyecto educativo del Colegio Monte de Asís, se ha establecido desde hace mucho tiempo llevar a los cuartos medios al museo hoy de la Villa Grimaldi. Es una visita que generalmente nosotros la pedimos que sea guiada, sin embargo, desde hace ya 3 años, los profesores de historia del colegio nos encargamos de cooperar en la visita con los chicos. En este lugar generalmente nos encontramos con gente que ha sido víctima de violación de los derechos humanos del mismo recinto y que hoy día trabajan en el lugar como guías o como también parte del equipo de gestión del Parque por la Paz. Es un lugar que es bastante simbólico para la mayoría de los estudiantes que nos acompañan. Es bastante llamativo el saber que ellos aprecian la figura del dolor como un elemento constitutivo de nuestra historia. Sin embargo, muchas de las visitas terminan siendo también un ejemplo de lo que nosotros podemos replicar en nuestro colegio en las mismas clases de historia. No es casualidad que sean cuartos medios los que son invitados a este tipo de actividades y que luego de Villa Grimaldi terminamos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para poder cerrar el ciclo. Esta es una visita, como decía, guiada, donde a partir del encuentro con una maqueta que explica el origen del lugar como centro de tortura, se hace luego un recorrido por distintas partes del recinto, donde se hace el relato de las distintas actividades que se hacían entre 1973 y los últimos años de la década del 70, donde termina por desaparecer el lugar como un centro de detención clandestina. Villa Grimaldi, que aparece como un hecho puntual en la historia de la dictadura, es también el ejemplo de cómo las Fuerzas Armadas utilizaron distintos lugares de privados para poder ejercer métodos represivos y también ocupar espacios para la persecución, la detención, la tortura y la desaparición. El recorrido comienza generalmente con una explicación sobre una maqueta que se ha reconstruido en el lugar. Una maqueta que ejemplifica el origen de la Villa Grimaldi cuando era utilizada por una familia de inmigrantes italianos. Y después se continúa por distintos espacios de este parque. Karen Sea Pérez, una de las funcionarias del lugar, en esta última visita se encargó de la explicación del recinto en términos de utilización del espacio para la violación sistemática de los derechos humanos. A partir del relato de ella pudimos recorrer el lugar, haciendo el ejercicio de recomponer la memoria, no solamente a partir de lo leído, sino que también a partir de lo vivido por esta mujer que en su relato bien cruel fue capaz de sensibilizar a cada uno de los estudiantes que participó de su relato. Luego, la visita continúa por los distintos lugares de Villa Grimaldi, donde se pueden apreciar celdas que han sido reconstruidas, espacios dedicados a la tortura, la utilización de todos los lugares dentro del recinto para apremiaciones ilegítimas, árboles que fueron utilizados también como ejercicios por parte de los torturadores, la torre que ha sido bien simbólica y quizá el mayor ejemplo de Villa Grimaldi, la piscina que también fue utilizada como lugar bien particular para el ejercicio del llamado submarino, que era un método de tortura bajo el agua, y luego cada uno de los recuerdos que han ido dejando las distintas agrupaciones de detenidos desaparecidos, de víctimas de violación a los derechos humanos, partidos políticos y movimientos, sobre compañeros que tuvieron detenidos en ese lugar y que posteriormente o salieron muertos o desaparecidos hacia otros centros de detención impuestos por la dictadura. Hay que recordar que Villa Grimaldi no solamente fue un centro de detención, sino que también fue el paso previo al paso hacia otros lugares de detención, como Cuatro Álamos, Tres Álamos o Peldehue, desde donde generalmente los detenidos no salieron vivos y están desaparecidos. Es también bien simbólico el lugar, porque desde Villa Grimaldi es donde desaparecen los rastros de muchos detenidos que posteriormente van a ser encontrados en el mar al frente de la bahía de Quintero y que van a dar señales de que la desaparición fue un ejercicio continuo por parte de la dictadura. La torre del lugar, que originalmente fue pensada para
mantener pozos de agua y alimentar la piscina durante la ocupación de la DINA y de organismos de seguridad y brigadas que apuntaron a la detención de los militantes del MIR en un primer lugar y luego del Partido Comunista. Esta torre fue utilizada como en su totalidad, ¿no? Como una forma de poder apremiar a los detenidos, y donde en esa misma torre se establecieron camillas y otros elementos de tortura, donde se aplicaba electricidad y que hoy día se impide subir a revisarla en su totalidad, pero que a partir de los dibujos hechos por los mismos detenidos y que después fueron coincidiendo con sus propios relatos, hace que el lugar sea hoy día el ejemplo vivo de cómo se utilizó este espacio para la tortura. Uno quizás de los hechos más simbólicos de la visita a Villa Grimaldi radica en que nuestros estudiantes se pueden dar cuenta de que no solamente son uniformados los que participan de estos actos. El hecho puntual de la existencia de Villa Grimaldi significa también que muchos civiles pasaron por ahí y que trabajaron para los servicios de seguridad de la dictadura en la utilización de este tipo de campos. Médicos, enfermeros, fotógrafos, tipógrafos, gente civil que se dedicó a cooperar con los organismos de seguridad en la violación sistemática de los derechos humanos. De eso Villa Grimaldi da muchos ejemplos, no solamente con la torre, sino que también con lugares, por ejemplo, para la falsificación de documentos privados como carnet de identidad o licencias de conducir, y también para la falsificación de certificados de defunción. En síntesis, podríamos decir que el espacio utilizado hoy día como un parque ha sido bien aprovechado por cada uno de nuestros estudiantes en sus visitas. Ya esta es la, diría como la quinta o sexta visita que se hace con guías por parte de los profesores de historia. Y que, además de dejar en claro cuál fue la utilización del espacio en un momento determinado, termina reflejando el símbolo de la violación permanente de los derechos humanos que por tanto tiempo fue negada por distintos círculos del país. El provecho educativo de esta visita, más allá del reconocimiento de la teoría, es poner en práctica cómo durante mucho tiempo en la historia reciente de nuestro país, las instituciones finalmente dieron la espalda a lugares como este, que fueron utilizados en la violación de los derechos humanos. Este es un lugar, como decía antes, donde las distintas agrupaciones fueron capaces de establecer finalmente un mensaje de recuerdo hacia su gente que fue desaparecida, que fue torturada, que fue muerta, y también a quienes salieron vivos de ahí, que hoy día son capaces de dar un testimonio vivo de lo que ocurrió en ese lugar. Finalmente, decir que para nuestro colegio y para los estudiantes de cuarto año medio, este tipo de visita termina por cerrar de muy buena forma el círculo que nosotros tratamos de enseñar durante toda su vida escolar. No es casualidad que sean cuartos medios los que visitan, y no es casualidad que también muchos de ellos terminen diciéndonos que después de esta visita, ellos van a tratar de replicarlas con su propia familia.